estamos otra vez nahualeando por las calles de la Ciudad de México. Esta vez venimos a lo que es un mercado emblemático de tradición, que es el mercado de Sonora. Es un mercado ya, no sé, 40, 50 años que ha de tener. Y bueno, en este mercado expenden hierbas medicinales, juguetes, pues objetos o cosas que están relacionadas a la época del año. Como ahorita va a cerrar el fin de año y pues hay cosas de Navidad, ¿no? También se conjuntan diferentes cosas, ¿no? Puede ser, puedes encontrar desde figuras para el nacimiento, ahora que viene diciembre, o una figura de un dios afrocubano. Puedes encontrar diferentes cosas aquí, porque también, bueno, se expenden desde animales hasta figuras religiosas de diferentes creencias. Es un lugar que tiene cierta magia y cierto misticismo. Y bueno, también puedes encontrar, no sé, peluches. Bueno, ahorita es como es ya el cierre de año, vas a encontrar una gran cantidad de gente expendiendo aparte, cosas de puestos. Bueno, ahí está el mercado. El mercado de Sonora también se caracteriza por tener a la venta, pues, en diferentes locales, lo que son diferentes tipos de hierbas, de plantas medicinales. Como aquí vemos, miren. Ah, si pudieran olerlo, qué rico huele. Hola, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Antonio Guerrero. ¿A qué se dedica aquí en el mercado de Sonora? Vende. ¿Qué es lo que vende usted? Jabones, lociones, perfumes, veladoras. Todo ese producto es para... Para buena suerte. Este gallito me decía que para qué es, perdón. Para que le vaya bien en todo el año. Es el año del gallo. Es el año por el año chino, ¿verdad? Que es el año del gallo. ¿Estos dólares para qué son? Para que no le falte el dinero. Y aquí tiene diferentes esencias, ¿verdad? Sí, aceites hay para el amor, para negocio, para retirar, para todo tipo de problemas. Ay, perdón, ¿eh? Amuletos para de víbora, para negocio. Desde víbora. ¿Ahí qué es lo que se hace? ¿Se le pone dinero? El negocio para protección. Fíjese, una vez a una familia que conocí le pusieron sal a todo alrededor de la casa y monedas de cobre. ¿Eso para qué es? Para la suerte del dinero. Aquí tenemos más. ¿Esos qué son? Estos no son dólares, ¿verdad? Son dólares de la muerte. Ah, dólares de la muerte, miren. Para, también para que no falte a los que les creen en la santa, ¿no? La niña blanca que le llaman también, ¿no? ¿Y estos cristales o qué son, sales? Son sales para baño, para purificar. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo tiene el negocio? Perdón. 30 años. 30 años. ¿Y el mercado de Sonora? Ya, 58. 58. Sí. Bueno, y bueno, esta parte donde se venden hierbas, esencias, amuletos, ¿verdad? Sí, toda esa parte. Pero también venden juguetes. Juguetes, animales. Y es lo bueno. Y ahorita por la época navideña, señor, venden cosas así de Navidad, ¿no? Todo lo de Navidad está vendiendo. ¿Qué tal? ¿Le gusta su trabajo? Claro, me encanta. Mucha gente viene aquí. Sí, mucha gente, vendemos de mayoreo, que se van a vender a otros lados. Uh-huh. También tienen unos angelitos, ¿verdad? Sí, son para protección, que te son con semilla para que no le falte nada. Muy bueno. Muchas gracias, señor. Gracias por la entrevista y pues ahí le dejo el canal, ahí si quiere usted verlo.